En el anterior capítulo de Wilting Y, capturamos a Anastasio, el Dirbur, Taylor, el Gible, Brick, la Sunslash, y hoy, ¿quién sabe? Buenos días y bienvenidos al Wilting Y, esta vez con el capítulo 9, ya llevamos unos cuantos, pero esta vez estamos con Alma, con Freak, con Karu y con Sail. Así que vamos a ir directamente a lo que hice entre el capítulo anterior y este, porque tenemos una preciosa replay donde he conseguido un lodo negro, pero también, además, he conseguido la MT Rayo Carga, que no está nada mal. También he conseguido el poder O de descuento, que es uno de los más útiles que hay. Y además, esta señora de aquí no paraba de cantar porque estaba en un baño que tenía mucho eco y por eso me dio puño en el drenaje. No preguntéis, se suponía que eso iba a ser eco voz, pero IDK. Además de eso, encontré a dos NPCs que me enseñaron dos piruetas de patines, que las muestro más que nada porque me habré olvidado de cómo usarlas y si os lo digo igual me lo recordáis. Y, Freak, por favor, lee esto. En Kalos, cuando hace bochorno, dicen que hace Kalos, lo que hay que oír. Ya está, era importante incluirlo. Hoy vamos a tener que ir a por esa torre... ¿cuál es su nombre in Universe? ¿Prisma? ¿Torre Prisma? La Torre Prisma a por el gimnasio. Gimnasio Luminalia. Madre mía, vaya disco que tienen aquí montado, ¿no? ¿Qué pasa, figura? He aquí mi joven promesa preferida. El gimnasio de Ciudad Luminaria no es uno cualquiera. Aparte de estar lleno de entrenadores, expertos en Pokémon de tipo eléctrico, tendrás... ¿Perdón? ...que acertar unas preguntas para poder avanzar. O no. Anyways... Vamos a ver de qué va la cosa. ¿Te lo han dicho? Al pasapalabra francés. Oh, Dios. Venga. Oh, Dios, realmente sí, es exactamente lo que han dicho. Anda, mira, el entrenador de antes. Así que por fin has venido a retar al líder del gimnasio, ¿eh? Pues yo soy Clem, su hermana pequeña. Y me encantan los concursos de preguntas, así que prepárate porque empezamos. Entonces han puesto a esta niña a trabajar en el gimnasio. ¿La están pagando siquiera? ¿Explotación laboral? ¿Dónde están sus padres? A ver, ella le ha dicho a su hermano que quiere hacer un concurso de la tele. Atención, pregunta. Oh, boy. ¿Justa Pokémon? ¿Cuál es este Pokémon? Está complicado, ¿eh? ¡It's Pikachu! Yo creo que eran de DN, ¿eh? No va a quedar más remedio que echar un combate antes de averiguarlo. Entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? De hecho, podría... Esto es saltarse de combates. Podría ir a vosotros antes. Hablando sobre este gimnasio, no creo que tenga muchas complicaciones. No solo he subido de nivel bastante entre el capítulo anterior y este, sino que además no es que tenga muchas debilidades. Te veo bien de nivel, la verdad, comparado con las otras veces. A los dos niveles por encima. Sí, me he pasado un poco haciendo las cosas de la ciudad, que había muchas. Y la ciudad se pelea bastante, por lo que he podido ver. Una vez que lo haces, no nos vamos a quejar. Es muy gracioso porque una vez vas a los callejones de la ciudad. ¡Oh! ¡Oh, Dios, qué ha hecho! Carantoña. Venga, pa' tu casa, Absol. Bueno, ya haber sacado tu mega de tipo siniestro delante un Pokémon de tipo hada. Yo que sabía que era tipo hada. Yo veo un Pikachu. Eso, ha sido muy gracioso investigar la ciudad entera porque una vez te metías en los callejones, salía cualquier personaje a decir, hey, combate, aquí en medio, donde no nos ve nadie. Sí, los combates en Luminalia no se acaban nunca. Es una referencia a que en París los apuñalamientos tampoco se acaban nunca. Pero eso, aparte de Jules, que no creo que haga mucho, el pobre, no tenemos ninguna debilidad contra el tipo eléctrico. Salamanca. Y diréis, sí, ¿qué pasa con Salamanca? Chicos, tenemos dos megapiedras. Oh. No, que quería ir a por los otros entrenadores. Me he saltado contenido. ¿Quieres que este gimnasio dure 3 horas? Tenías que haberte equivocado, tío. No me puedo creer que fuera Pikachu. Vamos a ver, segunda pregunta. ¿Cómo de difícil va a ser? Vuelve a ser la presentadora. Atención, pregunta. ¡Dios mío, it's Pikachu! Bueno, va, voy a elegir la respuesta correcta y vamos a ir tan rápido como podamos. Pero antes tengo que hacer una cosa muy importante. Como podéis ver, me he puesto provisiones por un tubo. Acabas de gastar una hiperpoción para curar como... ¡Tengo 50! PS. Voy a dar la megapiedra a nuestro querido Mega Salamanca. Por cierto, detalle importante, no solo tenemos aquí a Mega Charizard sin el tipo volador, sino que además le he metido Terra Temblor, porque es físico. Y... Y además tiene el tipo dragón aguanta, ¿no? Aguanta el eléctrico. No sí, Salamanca. Sí. Salamanca se ha convertido de repente, en vez de en una debilidad, en nuestro Pokémon más fuerte con este gimnasio. Y mirad cómo mola. Mira qué mono Raichu. Raichu está bien, la verdad. No, Raichu está muerto. Sí, eso también. Atención, pregunta. ¡No! ¡No! ¿Cuál es? ¿Cuál es, Ruidex? ¿Es Pampur? No le confirméis. ¿Puede ser? Puede que no. No te voy a confirmar nada. Ok, pues voy a intentar decir que sí, es Pampur, pero antes voy a colgar. ¡Oh, Dios mío, he acertado! ¡Oh, my God! ¡Siguiente pregunta! ¡Oh, my God! ¿Cuál es este Pokémon? ¡Oh, no, hay dos! ¡Oh! ¡Oh, no, hay tres! ¡Hay tres! De hecho, son tres. Creo que es el segundo. ¿O es el tercero? ¿Ah? El primero no, el primero es Butterfly. Y ahora sabremos si era la respuesta correcta. ¡Qué tensión! ¿Qué será? Chan, chan.
Ok, no me esperaba que hubiera aceptado. Hubiera estado guapo que te hubiera dicho, ¿qué patrones de Bibilión? Sí, te imaginas. Sí. Ok, vamos a prepararnos. Ah, eres tú. Permítame que me presente una vez más. ¡Slem! El líder del gimnasio de Ciudad Luminalia. Sí, como lo oyes, de Ciudad Luminalia. Así que te puedes imaginar lo fuerte que es mi hermanito. Ay, pequeña Clem. Mira qué eres. Bueno, pues ahora es cosa vuestra mostrar lo que es un combate trepidante. ¡Adelante! Se viene. Pues la niña, para tener 5 años, tiene un vocabulario que flipas, ¿eh? De acuerdo. ¿Estás listo, aspirante? Vamos a demostrar de lo que somos capaces. ¡Oh, Dios! ¿Tiene armas? ¡Chan, chan! Oh. Tengo manitas. Míralo, míralo. Oh. Bien. Ese texto estaba muy separado, las letras. Realmente, vale. Claro, aquí no teníamos los modelos 3D de los entrenadores. Pero si lo tuviéramos, hubiéramos visto cómo hubiera tirado la Pokéball con el brazo mecánico. Empieza fuerte. Empezamos con Rotom Wash. Esto podría hacer mucho daño si hace crítico. No ha hecho crítico, pero ha bajado la defensa. Así que. Ok, Hidrobomba la puede fallar, no ha fallado, me counto. Vamos a ver, con un mordisco debería llevárselo. Y voy antes, así que Rotom ha muerto. Next. Vamos a ver, el siguiente es Heliolisk. Ok. Este sería normalmente su ace. Vale, no me va a tirar un ataque de tipo eléctrico. Si cambio ahora y me tira un ataque de tipo tierra a Salamanca, es un cambio gratis. Ese es su ace. Si te fijas, uno de los cachivaches que tiene la cara de este bicho. Onda certera. No es lo que me esperaba, pero supongo que lo aguanta. Es tipo volador, ¿verdad? La pregunta es, después de me evolucionar, ¿voy a salir antes? Es muy rápido. Pero onda certera puede fallar. ¿Ha usado rayo? Me da igual. Bueno, me va a hacer daño, pero no demasiado, ¿verdad? ¿Te paraliza? ¿Te ha hecho? ¡Hostia! ¡Te paraliza! ¡No, Dios! Tierra temblor. Esto tiene potencial de matar. Ok, va a matar. No, no va a matar. No. No me queda claro de por qué a veces va rápido y a veces no. ¡Oh, claro! Y me había olvidado de eso. Podría haber aprovechado. Ok, no va a atacar con un ataque físico. ¿Podría poner una pantalla de luz para poner un poco de setup? ¿Surf? ¿Qué haces tú con surf? Ah, sí. Pero vamos a ver. Ni siquiera hace mucho daño. La pantalla de luz funciona. Vamos a ver, ¿cuánto hace esto? Ok, hace bastante y baja el ataque especial. Aquí estamos chilling. Ese ha sido el segundo Pokémon. La verdad es que estoy bastante tocado. No tengo nada. Y el siguiente es Electros. Oh, amo este bicho. Ok, la pregunta es, ¿por qué ha tirado esto? ¿Tengo miedo? ¿Tiene algo contra Kota? Puedes intentar quemarlo. Actuarás así es que él. Asumimos que va a atacar con un terremoto. En plan, eso es un big if. Seguro que tiene terremoto. En general va a atacarte por lo físico, seguramente. Vale. Sí, te va a atacar con lo físico. Vamos a ver, voy antes y encima he quemado. Así que esto me asegura bastante. Aquacola. Aquacola. Mira, a ver, también, sí, claro. Es un pezarraco. Igual tendría que haber pensado en eso. Ok, aguanta, perfecto. Pero no es tipo agua. Ahora que está quemado, podría sacar a Aether, hacer danza espada y luego matar. Eso sí, es aguanta dos ataques. Es buena. Esto es setup time. A no ser que tenga algo de tipo lucha o algo. No creo. Vamos a ver, danza espada. No creo, últimas palabras. Voltio cruel. Hostia, vale. Ese es el ataque tipo físico que tiene. Oh, el Dios. Crítico. Crítico. Mala suerte. Qué cabrón. Vamos a ver, Tajo Umbrío. Esto puede hacer mucho daño y tiene mucha probabilidad de crítico. Y. Ok, ya está. Adiós. Ni siquiera ha sido crítico. Galvantula. Oh, Galvantula. Oh, el tipo bicho, cómo no. Pues nos ha pillado. ¿Tienes restaura todo? Sí, me dieron uno en el anterior capítulo, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues cambia a Salamanca y hace restaura todo. La pregunta es, ¿qué planes tiene esta zumbido? Vamos a usar ese restaurar todo que nos dio... nos dieron unos héroes enmascarados que no sabemos quiénes son. Trueno. ¡Hostia! Y lo acierta. Y acierta. Y a tomar por saco Jules. Pero eso lo aguanta. De guerra. Lo ha aguantado. No, aguanta. ¿Y si confías en que fallará? ¿Y si usas descanso y confías en que fallará? Yo lo veo. ¡Ay, no! ¡Le he dado sonámbulo! ¡No, sonámbulo! ¡Sonámbulo, no! Bueno, iba a morir igual. Sí, la verdad. Se da igual. Perdón. Iba a morir igual, pero... Pero se ha visto el fallo. Trueno ha colado, pero a pesar de que este bicho tenga alas, esto no va a hacer demasiado daño. De hecho, no va a hacer una mierda, madre. Parálisis. No. No te imaginas, me salva el tiempo. En todo caso, está... Oh, ha aguantado. Hiperpoción, vaya, no me lo esperaba. Pero eso quiere decir que ya no tendrá más para los siguientes que le queda. Bueno, tiene una oportunidad para hacer algo. Solamente da trueno. ¿Y si lo falla? Falla. No lo ha fallado, ha acertado 3 turnos seguidos. Joder. ¡Ah, tiene ojos compuestos! ¡Te paraliza! ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Tiene ojos compuestos! Y seguramente el objeto que te aumenta la precisión. Either way, it dead. Vamos a ver, ¿qué queda? Magnezone. Seguramente no será más rápido que Salamanca, ¿verdad? Vale. Esto sale primero, pero no va a hacer demasiado daño con esto. Ok, ha hecho mucho daño. ¡Cuñu! Ha explotado el globo de helio. Otra trueno, no es lo que hubiera hecho, la verdad. Poco resplandor. Pues sí que ha usado hacerlo. Ok, ¿esto mata? ¡No! Ok. Dios, te ha dejado hecho parálisis. ¡No! Pues entonces vamos a usar dos objetos. Ups. Vale, ahora voy a ser más rápido. Así que Magnezone is fucking dead. Falta Amparos. Ahí está. Ok. Claro. Tiene sentido. Pero ¿qué hago yo con el tipo dragón? No tengo nada contra eso. Anyways, vamos a ver cómo Amparos... Le sale todo el pelo de la espalda. ¿El pelo? ¿El pelo?
Perdón. ¿El qué? Perdón. Nada. Nada, mira qué mega tan maravillosa. La verdad. Pero la pregunta es, ¿va a aguantar más de un golpe? Ok, va a aguantar unos cuantos. Pulso dragón. Ups. Bueno, Salamanca, gracias por tus servicios. Pero hasta aquí hemos llegado. Pantalla luz. Esto yo creo que ya está ganado. En plan, no va a hacer nada para matar a nadie. Aparte de Akota, claro. Pero bueno, ha servido la orden. Vamos a atacar directamente a contra Cumbrío. Seguramente esto va a hacer crítico. Esto podría matar sin crítico. Ok, no he matado con crítico. ¡Buena certera! ¡Never mind! ¡Oh! No era tan certera, ¿eh? Pues con esto, señores, hemos terminado el combate. Como yo intuía, ha sido bastante más fácil de lo que me esperaba. O sea, ha sido interesante. No ha sido un sweep como el de Kenta, pero ha sido fácil. Ha estado bien, ha sido un buen combate. A ver, hemos usado el restauro a todos, que está petado, ¿sabes? Sí. También. La verdad. Vale, igual fácil no es la palabra. Hermanito, no me lo puedo creer, has perdido. A ver, pequeña Clem, ¿qué te he dicho siempre de las derrotas? No hay por qué avergonzarse. Si me ha ganado un oponente más fuerte, pues bueno, es una ocasión ideal para aprender. Bien, aquí tienes, como muestra de tu valía, la medalla voltaje. Yo, la quinta. Oye, este modelo está guapo. Además, creo que me has dejado claro que te mereces esta MT. Trueno, volto cambio, ¿quién sabe? Se trata de... ¡Rayo! ¡Rayo! Eso ha sido con una hermana. Ah, mira, yo no soy uno de esos que andan obsesionados con hacerse más fuertes. Lo que a mí me motiva en esta vida es poder hacer lo que me hace feliz. Seguir con mis investigaciones científicas mientras disfruto del tiempo con mis Pokémon. Tan sencillo como eso. Bueno, puedo asumir que el siguiente gimnasio va a ser bastante más intenso. Pero de momento tenemos el holomisor con el profesor. ¿Qué tal? Me gustaría comentarte una cosilla. ¿Puedes pasarte por el Café Lisón? ¿Por el Café Lisón? Por si no sabes dónde está, sitúate frente al centro Pokémon más cercano a la Torre Prisma. Desde ahí verás una cafetería con la fachada de color rojo. Y si te pierdes o no sabes dónde está lo que te digo, toma un taxi y el conductor sabrá llamarte. Hola, hasta luego. Uy, ¿cuánta gente hay aquí dentro? Madre mía. ¡Qué chulo! Estaba teniendo una charla muy interesante con Lisson acerca de tu investigación sobre la Mega Evolución. Yo también quiero darte mi enhorabuena. La Mega Evolución es algo que yo siempre he deseado utilizar. Por cierto, ¿sabías que el bueno de Lisson tiene sangre azul? Es todo un elegido. Concretamente, soy descendiente directo del hermano menor del rey de hace 3.000 años. Lo que resta algo de credibilidad a la historia, lo sé. A propósito, Rega, ¿sabes dónde se fabrica el holomisor? Something Lisson. ¡Exacto! En el laboratorio de Lisson. Lisson es un tipo genial. Dedica parte de los beneficios que genera el holomisor para prestar apoyo a la investigación Pokémon y a los entrenadores. También me dijo que estaba intentando comprar Twitter. No. Sería exactamente la persona que lo haría. Igual que los dos Pokémon legendarios de Kalos, la gente puede dividirse en dos categorías. Los que dan y los que quitan. Los que pagan Twitter Blue y los que no. Los normales y los woke. Yo quiero contarme entre los generosos. ¿Sabes? Mi empresa nació desde un garaje y a base de mucho esfuerzo. No. Sin embargo, en este mundo hay muchos otros que no dudarían en usurpar lo que no les pertenece con el único fin de exhibir su fuerza. ¡Me repugnan! Hace mucho tiempo, el rey de Kalos quiso apoderarse de todo y, para ello, construyó un arma de terrible poder. No trató en desatar su fuego destructor. O, al menos, eso cuenta la leyenda. La región de Kalos actual es hermosa. Si la población humana y Pokémon no aumenta, no habrá penuria ni necesidad de actos ni medidas desesperadas. Dicho lo cual, el futuro no está escrito. Nadie puede dar por sentado que nada cambiará. Si algo bueno trajeron los actos de aquel rey de antaño, fue que su arma erradicó la vileza y la corrupción de aquella era. Ok. On point. Toma esto como una pequeña compensación por el tiempo que te he robado. Y con esto me voy. Tipo apasionado, ¿eh? Ardiente como el fuego mismo. De todos modos, lo que dice Lisson no es más que su opinión y punto de vista personales. Nadie está en posesión de la verdad absoluta. Rea, lo que realmente importa en la vida es el tiempo que compartas con los demás. Valora como un tesoro el tiempo que pasas recorriendo Kalos junto a tus Pokémon. Realmente, Lisson nos acaba de declarar su posición de tecnobro y no solo ha conseguido hacer una empresa desde su garaje, sino que ha admitido que es descendiente de alguien importante. Hola, hace tiempo que no hablamos. Te llamo para decirte que hemos quedado todos para vernos en la Ruta 14. Te esperamos. Ay, sí, antes de irnos a la ciudad tengo que encontrar dónde está la tienda de fashion. Necesito comprar ropa nueva. Taxi, por favor, llévame a alguna parte. Oh, espera, mejor. Tengo una idea mejor. ¿Dónde están los otros taxis? Los mejores taxis. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡La gogoneta! ¡Holy shit! Increíble. Y es... ¡Ni siquiera puede ir recto! ¿Qué es esto? ¿No podían haber inclinado el rotado el modelo un poco más? Esto no queda bien. ¿Quién cogería esto? En plan, esto no es útil. Guapo, tú cogerías esto, tío. Los guiris llenarían esta ciudad para coger esto todos los días. La verdad, tienes razón. Literal. Si me voy al probador de este piso, ¿me van a dejar entrar? Sí. Perdón.
perdone, pero si lo que busca es ropa para hombre, la encontrará en la segunda planta. Ok. Mira lo que te estás perdiendo. Podría haberla comprado para otra persona o para mí mismo. Fedora. ¿Me puedo poner una fedora? Madre mía, prefiero el gorro. Esto queda fancy, ¿no? Tu mamá. Esta está guapa, ¿eh? Oh, pero tenemos la camisa con cremallera. Me gusta más la de cuadros. Esta me gusta más a mí. ¿Vamos todo fancies? A mí me gusta más la de cuadros, pero si te gusta más esta, también está guapa. A ver, podría ir con la de cuadros. Pues por la encuesta, parece que no cuadros negra, o sea, esta, es la que se queda. No te lo vas a creer. He visto a un tío de más de 3 metros. ¿A qué es alucinante? Y lo que me ha dicho, que lleva 3.000 años dando vueltas buscando a un Pokémon que perdió por su culpa. Solo dejo pasar a los que pueden llegar hasta la Ruta 15 porque significa que son unos fenómenos. ¿Tú sabes dónde está la Ruta 15? Así por la lógica, yo diría que tiene que estar entre la 14 y la 16. Pero no estoy muy segura, que aún me estoy sacando el graduado. Sí, mi hermana. Mr. Robot. ¿Cómo vas, Mr. Robot? Serena, recuerda, no puedes fumar en los parques infantiles. Ya lo he dejado. Déjame en paz. Justo ahora estábamos viendo quién tenía la Pokédex más grande. Tengo que decirte quién ha ganado. Pues yo, claro. La verdad, el juego nos lo está dejando en bandeja. A ver, Trovato, tu Pokédex no es tan grande. Lo de ir completando la Pokédex os lo dejo completamente a vosotros. No me llama en absoluto ponerme a hacer lo mismo que hace todo el mundo. Como comprenderás, no me importan los tamaños. Oye, Mr. Robot, vamos a comparar otra vez los Pokémon que has visto tú y los que he visto yo. ¡Por Dios! Pues tú has visto 44 Pokémon. Tengo que reconocer que me has ganado. ¡Qué mal! Pero bueno, son gajes del oficio. Bueno. ¿Te parecen poco 44 Pokémon? Con la de Pokémon de distintas especies que hay en Kalos. ¿Has terminado ya con él, Trovato? Ahora soy yo la que tiene que decirle algo a nuestro amigo. ¿O acaso pensabas que me iba a quedar con las ganas de retarte un combate Pokémon? ¡Oh, boy! Esto no me lo esperaba. Ni siquiera me he probado, pero por lo menos por una vez estoy curado y con Megas. ¡Oh, 6 Pokémon! Vamos a hacer este combate, pero esta vez voy a hacerlo sin la ayuda externa. Que, vale, en los vídeos prácticamente no sale que los demás me ayuden, pero pensad que en el vídeo en bruto prácticamente nos tiramos media hora o 10 minutos cada vez que hay un turno. Antes de hacer la acción, porque lo hablamos constantemente. Creo que la mega aquí va a ser de Ether, así que voy a empezar ya. Cómo mola, la camisa. Sí. Madre mía, tremendo drip. No sé si me acaba de gustar cómo queda con los pantalones morados, pero es que yo tengo más gusto, así que será solo eso. Bueno, ya podremos encontrar algo más fashionable. Adiós. Oye, pero ¿cómo ha ido rápido? ¿Cómo ha ido más rápido? Pero vamos a ver. Bueno, igualmente va a morir, pero he hecho la buena decisión. Oh, no. Oh, no. Igual no muere tampoco. Oh, no. Igual no se muere. Oh, no. Va a tirar otro ataque de tipo bicho, así que no puedo cambiar a Malaki. Y es muy rápido. No creo que a Jules le mate con 2 turnos. Así que sea lo que tire en el siguiente turno, aunque sea más rápido, lo va a aguantar. Doble rayo. Y esto ahora es cuando haga crítico. No, para nada. Oh, no. Cambiar no tiene sentido. No sé lo que me va a tirar. Quizás tiene algo de tipo eléctrico, quién sabe, pero de momento. No creo que mate de una. Es muy tanque, Jules. La pregunta es, voy a... No voy a hacer nada. Bueno, aquí lo mejor que puedo hacer es descansar, porque me va a atacar con otro psíquico. Me va a quitar demasiada vida, así que será mejor que me intente recuperar. Pero ya no estoy confuso, así que fuck it. La pregunta es, ¿con un surf mataba? Al final ha funcionado. La cosa es que tiene un Pokémon nuevo. No sabemos el sexto Pokémon que tiene Serena. Carga dragón. ¿Esto qué hace? Hace algo especial, aparte de mucho daño. Bueno, en todo caso, creo que Jules aquí ya no va a hacer nada. No se va a despertar... Bueno, se va a despertar en el siguiente turno, pero no sin antes recibir una hostia. Gracias por esa bomba, pero no va a hacer mucho. Lo mejor que puedo hacer aquí es garra brutal. Creo que salgo antes. Salgo antes, vale, perfecto. Y igual resisto el siguiente golpe. Ha hecho menos de lo que me esperaba. Carga dragón. No se va a cansar de hacer eso. La pregunta es, ¿lo aguanto o no lo aguanto? La respuesta es no. Vale, le he bajado el ataque con esto y también le he bajado la defensa. Es probable que Malaki sea más rápido que Dragonair y es probable que le mate de una con esto. Lo cual lo sabremos ahora mismo. Ok, un Dragonair menos. Predicción, ¿cuál va a ser el siguiente Pokémon? ¿Greninja? Pues no, Clefable. Este es el nuevo Pokémon. Esto no lo tenía antes, ¿no? Ah, si ha sacado esto quiere decir que tiene onda certera, ¿verdad? Es lo único que se me ocurre. No, a ver... ¡Calla! Callo. Tengo que asumir con ese haber que el tipo hada es efectivo contra el tipo siniestro. Por cierto, se me ha olvidado decirlo antes, masa cósmica, ok. Pero Kota es ahora mismo el primero y el único Pokémon que tiene la afección al máximo, así que puede hacer cosas. La verdad es que no sé qué puede hacer Clefable, no sé si tiene más ataques de físico o no, pero ahora lo sabremos. Masa cósmica, otra vez. Va a tener la habilidad, ¿verdad? Ya os ha dicho que chulo. Tiene la habilidad. ¿Cuál es la habilidad? No puede ser herido por cosas que no sean ataques directos. Ay, sí. Esto va a ser una batalla de besugos. No tengo nada contra el tipo hada. De hecho, tenía algo y era Jack y ha muerto. Lo mejor que puedo hacer aquí es resucitar a Jack.
Esto va a hacer poco daño. Vale, la interacción de la que no me acordaba era que Ada hace poco daño contra fuego. Pero si me ha atacado con eso, eso quiere decir que no tiene... Tiene restos, pero no tiene nada efectivo contra mí. Así que esto puede ser una batalla de subos. Si esto acierta... Ok, es neutro, pero además baja la, el ataque especial, así que... Esto va a durar un rato. ¿Tenéis chistes? Esto es una... ¿Qué acaba de usar? ¿Qué ha hecho? Amortiguador. ¿Ah? No. ¿Ah? Vale, pues para salir de esta, voy a curar a Aether y voy a tirarme 50.000 danzas espadas, porque si no, no salgo de aquí. Hace más daño de lo que me esperaba. Ajá. Claro, si hace un crítico, claro, así cualquiera. No tengo danza espada con nadie. No. Lo mejor que puedo hacer es seguir bajando ese ataque especial. Mientras dura este combate, Trovato se va a acabar completando los Pokédex. Está por ahí a lo... ¡Oh, mira, un Shiny! Pregunta, ¿están permitidos los objetos en este combate? Ah, debería... Sí, sí, tienes toda la razón. Debería usar potenciadores. Me tiro... A ver... Estás si... jugando al crítico. Claro, si me mete crítico estoy jodido. Lo malo es que este Charizard sigue teniendo solo pirotecnia. En algún momento aprenderá algo más... O sea, algo mejor de fuego especial, pero... ¡Oh, Dios! ¿Ah? Voy a necesitar más que esto. Ok, como esto es una batalla de desgaste, hay que jugar a la batalla de desgaste, así que... Jules. Por cierto, ahora que estamos en este combate, que podemos asumir, podemos decir que es un combate competitivo, más o menos, en el anterior capítulo dije una mini review sobre el juego. Una cosa que me olvidé de comentar, es una cosa muy importante que contribuyó bastante a la opinión pública de este juego, y es la dificultad. La dificultad en este juego, yo solo he jugado esta versión, ¿vale?, del juego, pero ya puedo asumir desde aquí que era demasiado fácil. En plan, me entendieron demasiadas mecánicas que hacían el juego más fácil, y según he visto, los gimnasios que hemos hecho hasta ahora, en el original tenían dos Pokémon, igual tres. En plan, Dios, ahí no hay nada que hacer, simplemente el juego era un paseo. Me tengo que imaginar, vamos, vosotros lo habéis jugado. Era muy, muy sí. Fácil. Y es una verdadera pena, porque en Blanco y Negro había una mínima dificultad. Lo jugamos en su estado original, y aún así, había algún momento en el que tenía que pensar, alguno. En este, no me puedo imaginar que lo haya en el estado original del juego. Aquí tendrían que meter la mecánica del Pokémon Mundo Misterioso, de que si te llevas mucho tiempo en un piso, empieza a soplar el viento. ¿Y si revivo a Jack y le bufo y le mato con mis ataques de tipo veneno? Y muero de un solo... Ahora mismo, recuerda que este tío ha pillado bastantes stacks de defensa y defensa especial y tiene el ataque especial no tan malo. Tenlo en cuenta, es lo único que te voy a decir. Sí, pero yo voy a revivir ya que estamos. Creo que no puede hacer nada más, así que lo mejor que puedo hacer aquí es esperar a que se acaben sus PPs o tirarme ataque X, que ya he gastado todos los especiales. Tengo que asumir, ¿vale?, que esto mata de una. Me he subido 6 el ataque físico y es eficaz. Aunque se haya subido la defensa... ¡Joder! ¡Dios! ¡Dios! ¡Esperad! ¡Dios! ¿Por qué no estoy pensando en esto? ¿Le puedo quitar restos? ¿Puedes? ¡Claro, tengo desarme! ¡A la mierda los restos! ¡Deja de comer! Vale que no estamos ayudándole, pero ¿alguien había caído en lo de quitarle restos? ¿Cuánto? ¡Oh, Dios! ¡Ha sido un crítico! ¡Por fin! ¡Por fin un crítico! La buena noticia es que ahora tengo un Jack todopoderoso. ¿Quién quiere conocer a la destructora de planetas? ¿Flareon? ¿Flareon? Hasta ahora siempre ha salido primero antes que cualquier otro, pero Jack es bastante rápida. Viene antes, perfecto. Y esto es más 6. Esto debía matar a cualquier cosa. Flareon no ha tenido oportunidad. Greninja tiene mutatipo. Y esto posiblemente sí es más rápido. ¿Qué puede hacer para pararme? Yo creo que nada. Acróbata. Oh, shit. Garra brutal, más L, más ratio, más... Bueno. Nah, pero esto no va a matar, ¿verdad? No va a matar, perfecto. Esto sí que va... ¡Au! ¿Cuánta posibilidad tiene de fallar? Garra brutal. ¿Qué? A ver. ¡Cago en la... 5%! ¡Hostia! Ya no puedo hacer nada. Voy a morir sí o sí. Lo único que puedo hacer es intentar ver si aguanta el golpe por amistad. ¿Qué haces con Surf? Me ha matado. Pues sí. Ahora te hace un crítico. ¿Te imaginas? ¿Con que te haga un rol alto? No, no pasa nada. Ahora falla, no. Nah, no creo. No aguantar, no tiene nada. Vale, perfecto. Malaki, después de estar mirando in the background todo ese tiempo, ha subido de nivel matando. Y Dios, va por delante de todo el mundo. Cara susto. Cara susto, no. A ver, le pega. Desgraciadamente es un mal movimiento, pero si fuera por Lore, lo mediría. ¡Oh, oh Dios! ¿Qué he oído bien? No me lo puedo creer. ¿Para la Salamanca? ¡Adiós! No me lo puedo creer. El día ha llegado. Voy a tirar una onda trueno, pero seguramente... ¡Oh, ha ido más! ¿Pronto? Oh, ok. Esto puede ser, esto puede funcionar. Absol utiliza tijera X y le cuela. No va a salir antes, creo que psicocarga va a ser... Psíquico, efectivamente. Efectivamente. No, espera, ¿no era al revés? No. Bueno, da igual, voy a intentar quemar a este Absol. Absol usa golpe bajo, no es lo que me esperaba, pero funciona igual. Bueno, pero creo que de Salamanca no pasa. Tengo que asumir que con este nuevo lanzallamas de aquí no pasa. Absol... ha salido antes que Salamanca. ¿What? Golpe bajo. Ah, porque iba a usar golpe Salamanca, va a arder.
Vale, perfecto. Bien. ¿Os podéis creer que este combate ha sido más intenso, más difícil que el del gimnasio? Me cago en la leche, por fin hemos terminado. ¡Los dos es increíbles! ¡Ha sido el combate de lo más aburrido! Vaya, Shanna, no tienes pelos en la lengua. ¿Cuánto tiempo llevas ahí mirando? ¡Puras! Hola, chicos, perdón por la tardanza. Everyone is here. No eres el único que ha tardado. ¡Eh, chicos! ¿Alguien se anima a ver conmigo esa casa que da tanto canguelo? La que está cerca de Ciudad Romantis. Pero si eso son solo historias de la gente, Shanna. Pues razón de más. Vamos a ver si esas historias tienen algo de fundamento o no. Yo creo que voy a pasar, chicos. Estoy segura de que no son más que rumores. La gente se aburre mucho. Además, en cualquier caso, quiero poner a mis Pokémon a tono antes de ir a Ciudad Romantis. Va a hacerlo aún más asqueroso el equipo. ¿Seguro que queréis ir allí, chicos? Yo sí que voy. Benigno. No, amigo. Si el río suena, agua lleva, ¿no? Quiero investigar esos rumores. Oye, Rea, quería preguntarte algo. ¿Cuál es la razón por la que estás viajando? Parece que todo el mundo está poniendo mucho empeño en lo que sea que motive su viaje, pero yo... Yo lo único que hago es disfrutar al máximo para luego tener unos recuerdos increíbles. Vale, pero ¿por qué me preguntas si luego vas a continuar hablando? Pero es que se me da también. ¡Que estoy de broma, hombre! ¡Apadeo! ¡Oh! ¡Un Quagsire! ¡Un decreto! Vale, chicos, empezaba a pensar cuál nombre le podemos poner a esta cosa. Dis. No, pero Dis es solo Wooper. Pokémon Pez Agua. Este despreocupado Pokémon es de naturaleza tranquila. Siempre que nada, choca con los barcos. Hostia, ¿solo te pueden salir los Quagsire de naturaleza tranquila? No lo sabía. Hemos quedado que le llamamos Dat, ¿verdad? Yo en todo caso le pondría Dat, pero con D. Ahí se viene. ¿Queremos un Carralast? Píllalo, Ribek. Es un bicho. Ok, pues lo nombras tú, tienes que pensar en un nombre. Testículo. Otro. Ovario. Torsión, llámalo torsión. Bueno, pues si no me vas a dar un nombre bueno, lee tú la descripción. Vale. Si recibe una descarga eléctrica durante un combate contra un Shelmet, puede evolucionar. Se desconoce por qué. Me pregunto si habrá peña que, viendo esa descripción, haya intentado ponerlo a combatir contra un Shelmet y hacerlo de ataque de tipo eléctrico. Torsi está bien. Dios, ese art, madre mía. ¿Os acordáis cuando la gente estaba horny por esta bruja? Yo era gente. Yo no me acuerdo porque sigue ocurriendo. Qué ganas de que le pongan el tipo Adam y Dribble, ¿no? Espera, tiene tipo hada. Hostia. ¿Tiene tipo hada? Le ha metido tipo hada. Vamos a comprobarlo, ¿tiene tipo hada o no? Tiene tipo hada. Dios. Ok, sí que tiene tipo hada. Espera, no ha hecho efectivo. Porque el fantasma resiste el veneno. ¿Ah? ¿Tú has probado alguna vez envenenar a un fantasma? Ya. Una pokebola. Una pokebola. Ya iré a por ella. Mientras tanto, ¿qué podemos capturar? Pokémon Gas. Utiliza su lengua gaseosa para chupar la vida de la víctima. Acecha sus presas en la oscuridad. A este señor de aquí le voy a llamar... En referencia, otra vez, a Deadly Sins, Spook. ¡No! Le quería llamar Spooks, no Spook. Creo que es sobre la izquierda para... Oh, sí, hay más. Sí, mírala. ¡Es por aquí! ¡Sígueme! Así que esta es la casa embrujada. La de los rumores tiene que ser esta. Entonces, ¿qué? ¿Entramos? ¿Entrar? Estáis tomándome el pelo, ¿no? Es una pena que Sena esté por ahí sola entrenando a sus Pokémon. Supongo que tendremos que proseguir sin ella. Pero bueno, para mí lo más importante es que si son ciertos los rumores que corren por ahí... ¡Eso es! Pues entonces, entramos nosotros cuatro y ya está. Nos has dejado acabar a pobre Tobato. No, es increíble. En canon le he cortado porque me he emocionado mucho. Sí, ha sido aquí, ¿no? Bueno, escuchad con atención. Oh, ¿y esa cámara? Hace mucho, mucho tiempo, en medio de una noche tan oscura como el azabache y bajo una lluvia pertinaz, me desvié en algún momento del sendero principal y terminé extraviándome. Sin embargo... Tuve un golpe de suerte y me topé con esta casa. Realmente, de momento, me tenés esa culpa ahí, ¿eh? Me adentré en ella y comprobé que las luces no funcionaban. Sobrevine como buenamente pude el miedo que me inspiraba esa oscuridad. Señor, que se está yendo. Señor. Cámara. Señor. No parecía haber nadie en su interior, así que me puse a investigar a tientas. En algún momento, me quedé en medio de la cocina, sin saber qué hacer. Me percaté de la existencia de una nevera y cómo me rugían las tripas. La abrí con la esperanza de descubrir algo que llevarme a la boca. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando reparé en un hombre que permanecía acurrucado en una esquina? Me acerqué a él para explicarle que me había perdido en medio de la noche y que había llamado a la puerta de su casa. Y de repente, gritó con voz desgarradora, ¡no te acerques! Quise pedirle perdón por si le había asustado y por haber entrado en su casa sin permiso. Y le respondí, discúlpeme, pero necesito su ayuda. Vaya sorpresa me llevé cuando bramó, ¡no hablo contigo! ¿Cómo que no hablaba conmigo? ¿Con quién entonces? Aterrorizado, me quedé mirando al hombre sin saber qué hacer. Esa figura que permanecía en la oscuridad volvió a dirigirse a mí. ¿Acaso no lo ves? Detrás de ti. ¡Detrás de mí no había más que hombre sin rostro! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Os ha gustado esta historia tan terrorífica?
si os lo habéis pasado bien, ¿qué tal una propina? Si no, conoceréis el verdadero significado de la palabra miedo. ¿Qué? ¿Pretendes cobrarnos? Pero bueno, esta es una casa encantada. Y no es gratis. Pues ponlo a la entrada. No le dejo propina, ¿verdad? Será más gracioso que no le deje propina, ¿verdad? Vámonos de aquí. Me encanta que sea Chana quien lo diga. ¿Qué? ¿Eso es todo? No estaba prestando atención. Esa historia huele un poco a trola. Well, that's that. Plus ratio, plus kings, plus your mom. Bueno, se podría decir que la casa sí que daba algo de miedo, ¿no? El capitalismo era el miedo, ¿no? Eso no sé. Eras tú la que quería ir de acampada, ¿no? Yo digo la verdad, estoy un poco harto de tanta historia de miedo y relatos deprimentes. A mí lo que de verdad me da la vida es cantar y bailar. Ale, voy a seguir con lo mío, nos vemos. Por si te habías olvidado de cuál era su personalidad. Sí. ¿A dónde vamos? Yo creo que lo suyo es ir hacia Romantis. Mr. Robot, ya volveremos para comparar las Pokédex. Wink, wink. Hasta otra. Veo una tienda de fashion, pero ¿sabes qué? La voy a dejar para otro capítulo. Ya sé que no te conozco de nada, pero que sepas que me encantan las cosas pequeñas. Y los Pokémon chiquitines ya me pirran que no me vea, que no veas. Son tan chulos, si miden 30 centímetros o menos, ya me vuelvo loco. Parecen bien 20 centímetros. Este tío se los quiere comer de un bocado, tío. Quiere que le des un Pokémon y ahora ¡am! ¿Dónde está? ¿Y el qué? ¿De qué hablas? Oh, no, no puedo pasar por aquí. Y entonces, si quieres pasar por aquí, tendrás que hacerte miembro del Team Flea. Oh. Basta con apuñar 5 millones de nada. Ahorra. Ojalá pudiera ahorrar lo suficiente, farmearme la mansión batalla y a ver qué me decía. Aquí hay un gimnasio. El gimnasio sí. De tipo... ¿Z? De tipo Z, sí. Tipo Z. Tipo Z. Tipo Mario. Tipo ¿qué ven mis ojos? Seguro que alguien como tú le dará buen uso a esto. ¡Gengarita! No era lo que esperaba. Vale, pues creo que eso es un buen sitio para dejarlo. Voy a asumir que no puedo entrar aún, por lo que sea, en este gimnasio. O sí, quién sabe, pero en todo caso, sea lo que sea, vamos a dejar el resto para el siguiente capítulo, porque en este capítulo ya hemos hecho muchas cosas. Antes de eso, ¿puedes mirar el reloj que hay encima del gimnasio? ¿Qué pasa con el reloj que hay encima del gimnasio? ¿No notas nada raro? No tendría que... no sé. Tiene 13 horas. Sí, tiene 13 horas. Estaba diciendo, ¿por qué no está centrado? Bueno, pues con esto lo damos todo por zanjado. Gracias por venir. Continuaremos la semana que viene. Goodbye. Adiós. Hasta pronto. Adiós.